Alvin Toribio, Juan Taveras y Roberto Marte, tres de los cuatro candidatos a la dirección del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en las pasadas elecciones, dicen estar conforme con el sufragio realizado en la Casa de Estudios Superiores. Aunque no resultaron electos, destacan el desarrollo del proceso, al que califican de bueno. Bueno, realmente en esta contienda electoral ha sido un ejemplo. La organización ha sido única como en ningún otro proceso. Y todo resultó de mil maravillas. Los maestros y maestras se comportaron sumamente bien. No hubo la intervención de ninguna persona extraña a nuestra universidad. El proceso electoral de aquí de la universidad, en sentido general, tanto en la sede como en los distintos recintos y centros, fueron unas elecciones modelo en este proceso de este año, evidenciando la madurez que tenemos los universitarios y los resultados. Pues nosotros reconocemos quiénes fueron los ganadores: en Mapolanco, en primera vuelta, y Miguel Medina aquí, que nosotros lo felicitamos y nos ponemos a disposición de colaborar con una nueva gestión a partir de la experiencia y conocimiento que tenemos en el ámbito de la gestión universitaria. Roberto Marte concuerda con sus colegas docentes, aunque prefirió culminar el proceso electoral para de forma pública expresar su postura. Las elecciones no han pasado en la universidad, pasó la primera vuelta. Nosotros estamos esperando que culmine el proceso para entonces fijar una posición externa. Con relación al proceso de aquí, la misma noche que se dio la situación, nosotros nos pronunciamos por todos los foros internos de la UAS. Ahí está nuestra posición. Y para hablarle a la población sobre lo que será nuestra posición real a partir de este próximo proceso frente a la gestión que va a dirigir el recinto, vamos a esperar que culmine el proceso electoral de la UAS, que termina el próximo miércoles. Las posiciones de la universidad que no se decidieron en las pasadas elecciones se realizarán nueva vez el día 4 del mes próximo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.